protestan cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Si así lo hicieron, que los veracruzanos se los premien. Este día es especialmente relevante para todos nosotros, porque con él comienza una etapa de cambios y mejoras a las condiciones de vida de todos los veracruzanos que presentan algún tipo de discapacidad. La ley número 822 para la integración de las personas con discapacidad del Estado de Veracruz tiene como fin promover, proteger y asegurar el goce pleno de los derechos y libertades de las personas con discapacidad. El 41% de nuestra población total tiene al menos una discapacidad. De este grupo, el 50% son mujeres.